UFO Report. El mundo desde México. Estas son las noticias. Encuentran muerto al atacante de Nueva Jersey. El hombre que presuntamente abrió fuego anoche en un centro comercial de New Jersey fue hallado muerto cerca del Garden State Plaza. El cadáver del hombre, que fue identificado como Richard Shoup, 20 años de edad, fue encontrado cerca de un área de construcción del centro comercial con una herida de bala que él mismo se había producido. Este hallazgo se hizo a las 3:30 horas tiempo local, o sea, casi 5 horas después del tiroteo en Garden State Plaza. El ataque, afortunadamente y salvo el agresor, no dejó víctimas fatales. Más en Bangladesh, muerte a 152 soldados. Un tribunal de Bangladesh ha condenado a muerte a 152 soldados y a cadena perpetua a otros 161 por el motín en el que participaron el 25 y 26 de febrero del 2009. Al menos 150 soldados de la división de los Bangladesh Rifles ha sido condenado a muerte por la matanza de oficiales, según declaró el fiscal ante el tribunal de Dhaka. Además, impuso penas de 3 a 10 años de cárcel a 271 oficiales y soldados, mientras que absolvió a 262 al dar a conocer sentencias a 846 acusados, según informaron medios locales. Un caso, como puede ver usted, el caso del siglo ahí en Bangladesh. Por cierto, déjeme no alejarme mucho de la zona porque India va a Marte. Esta jornada la India lanzó exitosamente su primera misión a Marte. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que haya emprendido el gigante asiático, lo que lo convierte en el primero en ese continente en hacerlo. Solamente, fíjese usted, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea han logrado un objetivo similar. Esta nave, la aeronave Mangalyaan, de casi una tonelada, va a llegar en septiembre del 2014 a Marte con, ya saben, ¿no?, los instrumentos necesarios para estudiar la superficie marciana, su topografía, la atmósfera marciana, y se va a concentrar específicamente en la búsqueda de metano. En 2016, India planea lanzar su primera misión tripulada, o sea que la cosa va en serio. Y de regreso a nuestro país, en México, Mondragón rinde su primer informe. En Ciudad de México y ante el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, Mondragón y Calv rinde su primer informe de labores al frente de la Comisión Nacional de Seguridad. Destacó la coordinación entre autoridades para enfrentar el crimen organizado como punto central, tolerancia cero a la corrupción y una eficacia mayor que el mismo periodo de la administración pasada. Habló de cifras, ¿no? Más de 29 mil detenidos en flagrancia, más de 600 detenciones en crimen organizado, con cabecillas relevantes como Inés Coronel, lugarteniente, por cierto, y además suegro del Chapo Guzmán, o Alberto Carrillo Fuentes, uno de los líderes del cártel de Juárez. El secretario de Gobernación ahí presente aseguró en el evento que van a regresar a La Paz, a Michoacán y a Tamaulipas. Esperemos que esto sea una realidad. Esto. Y mucho más, manténgase informado a través de Blue Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Blue Report. El mundo desde México.